de General Pico, le damos la bienvenida. Esto es TVCO Noticias y estamos transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. Aquí estamos hoy, jueves 15 de octubre, a pasitos nomás del Día de la Madre y de las elecciones generales de la semana que viene. Estamos con el mes de octubre lleno de actividades. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Lara. Buenas noches también a los televidentes. Entramos ya en la cuenta regresiva. Tan solo 10 días para las elecciones y la verdad que ya empiezan a calentarse los últimos días de, en realidad, de la campaña, porque ya falta poquito para que comience la veda. Algo importante que va a tener nuestro país, la elección del nuevo presidente que nos va a regir por 4 años. Así que una decisión más que importante, y desde TVCO Noticias ya estamos armando todo un programa especial respecto a las elecciones 2015. En el transcurso de la semana que viene estaremos presentándoles a los distintos candidatos a intendente por la ciudad de General Pico, donde acercarán sus propuestas. Ahora vamos a hablar del tema del día, que está relacionado con la provincia, con el Día de la Pampa, que mañana se celebra, y en este marco comenzaron ya a realizarse algunos festejos. Además de este título que vamos a estar desarrollando en la edición de hoy, aquí en TVCO Noticias, vamos a conocer los otros temas del día. Día Mundial de la Alimentación en el Jardín Frutillitas. Multisectorial de los Ríos prepara 4 cortes de ruta para reclamar por crisis hídrica. Juan Carlos Paso presentó su plataforma electoral para la provincia. Actividad musical y literaria en la Escuela 64, anticipándose al Día de la Pampa. Comenzamos con el desarrollo de la información en TVCO Noticias. Vamos a cerrar con la cobertura especial que realizó TVCO Noticias en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata, donde participaron más de 60.000 mujeres. TVCO Noticias, como estuvimos reflejando durante toda la semana, hizo una cobertura especial con enviadas allí al lugar. Vamos a ver ahora un resumen de las imágenes y de los testimonios recogidos. ¿Por qué estamos allí? Estamos marchando para el Encuentro Nacional de la Mujer 30, el número 30 en Mar del Plata. Y por que se declare legal el aborto, porque las mujeres dejen de matarnos, que deje de haber femicidios y que sea todo más diverso y haya amor y respeto. Hay tantas consignas como mujeres, hay tantas necesidades como mujeres, por eso estamos juntas, cada una con su voz, todas juntas, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vinimos a Mar del Plata y en 24 horas hubo 2 femicidios. No estamos locas, no denunciamos cualquier cosa, denunciamos que acá hay impunidad y que no hay unas políticas para transformar realmente esta situación de barbarie contra las mujeres. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Digo, pertenecer a una organización para sensibilizarnos y que yo creo que este encuentro está expresando eso. O sea, está expresando que hay un montón de compañeras que es la primera vez que vienen, que empiezan a contar lo que pasa, o sea, que se expresa que ni una menos efectivamente sí cambió algo. Es la primera vez que vengo y me gustó. ¿Qué legado le dejas a tu hija? Y para que ella también esté ahí defendiendo sus derechos. A mí me parece que en el discurso tenemos que tratar a los hombres de otra manera, participativas, ¿no? No tomarlos solo como victimarios, incluirlos en la lucha, no pelear contra los hombres, sino con los hombres. Me parece que es una pieza fundamental. Todo lo bueno que tienen mis hijas se lo debo a mi señora, que le ha dado un trato tremendo, la educación y todo. El trabajo de la mujer es impresionante. Nosotros terminamos otra vez y terminamos. La mujer arranca a las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo no la vamos a valorar? Aparte, nosotros salimos de mujer. Entonces, tenemos que valorarlo más que nunca. Realmente, esto me parece perfecto. Esperemos que el Congreso alguna vez se acuerde de defender a las mujeres, que no quede en vano esto. El bebé no es un muñeco que yo puedo ir por la vida tocando porque me gusta. Si un bebé es respetado, si es amado, si es valorado desde que nace, desde el comienzo de la vida, estamos convencidos de que vamos a tener una sociedad más respetada, más valorada, más amada y menos violenta. Por la amplia ovación
la próxima sede del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Llegamos a la primera pausa en TV con Noticias. Vamos a conocer las farmacias de turno y al regreso comenzaremos con el desarrollo del tema del día y los primeros festejos en el marco de un nuevo aniversario de La Pampa. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Pacífico, calle 17, número 1277, teléfono 43-2932. Frontini, calle 1, número 936, teléfono 42-1457. Nuestra Señora de Luján, avenida San Martín, esquina 21, teléfono 42-6765. 25 de mayo, calle 17, número 35, teléfono 43-0036.